¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, ¿vale? Bien, por lo menos, ya de a poco vamos cada vez acercándonos más a los podios, principalmente lo que fue el tenis de mesa con la medalla de oro, también las chicas de hockey femenino, de un muy, muy, muy buen trabajo loable. Pensar que hace una semana atrás estaban compitiendo en Mendoza por el campeonato regional y se ubicaron en el tercer puesto. Y es decir, en menos de 7 días tuvieron dos campeonatos y ayer, el día de ayer, cayeron derrotadas en la final, ahí en Los Jura, en Santa Fe, por 2-0. Le ganó el ICE 27 de Córdoba, pero consiguieron la medalla de plata. En lo que se refiere al fútbol femenino, tercer puesto, venció a la UADER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, por 3-0, y consiguió también la medalla de bronce. Así que creo que es más que importante, todo bien, han disfrutado. Bueno, ya pensando lo que va a ser en la temporada de estos Juegos Regionales Universitarios 2020. Y ya, bueno, clasificado para los Juegos Nacionales que se van a disputar el año que viene, de lo que es tenis de mesa de la región centro. Nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto nos va a estar presentando cuando se disputen en Ensenar en la temporada 2020 ya los Juegos Nacionales. Así que, más que importante, todos bien, todos muy contentos, los chicos, momento de recreación, también la competencia, pero así que ha sido más que positivo estos Juegos Universitarios Regionales que se realizaron en Santa Fe con la presencia de universidades de nuestra provincia de Córdoba, de Entre Ríos y la anfitriona, la Universidad del Litoral, es decir, y también distintas universidades de Santa Fe. Muy bien, o sea, balance súper positivo para la Universidad de Río Cuarto y este fin de Correcto. semana continúan las actividades. Y continúa, mira, que en el día de hoy tenemos dos actividades deportivas, tenemos el caso del futsal, allí en el Gimnasio Mayor, 21:30, el equipo de nuestra universidad va a jugar contra Deportes Río Cuarto. Y tenemos también, para el día de hoy, la actividad del básquetbol. El equipo de la primera división, categoría mayores, quinta fecha, va a estar jugando de visitante versus Gorriones Rugby Club. Para mañana sábado, actividad de hockey, en lo que se refiere al torneo oficial de Tamasá, la décima fecha, en Córdoba Capital, van a jugar allí la tablada con la universidad en las líneas primera, intermedia, quinta, sexta y séptima división. Mañana también tenemos actividad del fútbol infanto-juvenil. Las divisiones de nuestra universidad van a estar jugando contra el Sportivo Atenas en categorías infantiles, solamente tres divisiones, 2008, 2009 y 2010, y en los juveniles, la sub-13, la sub-15 y la sub-17. Para el domingo, doble actividad del hockey. Por un lado, Ramos Femenina, aquí en Río Cuarto, en el poli número 2, se va a jugar una nueva fecha del torneo oficial Damas B2, donde Universidad B va a recibir al equipo de La Salle Celeste en las categorías primera, intermedia, quinta, sexta y séptima división. Y el hockey masculino, torneo de iniciación, el domingo va a jugar en Altagracia a partir de las 11 de la mañana enfrentando a Universidad Nacional de Villa María. Para el domingo, fútbol femenino, en General Cabrera, por la zona centro, Ateneo va a jugar contra el equipo de Universidad Blanco, tiene fecha libre, en esta ocasión el equipo de Universidad Verde. Y en el fútbol de la Primera División B, el equipo académico va a estar jugando el próximo domingo, 15:30, versus Correo y Telecomunicaciones. Y las chicas del vóley viajan nuevamente hacia Devoto, donde hay un abierto nacional, categorías sub-13 y sub-17, así también presencia del equipo universitario. Variado y mucha actividad tenemos para este fin de semana con los deportes universitarios.